nuevo programa de la Cocina de las Monjas. Hoy contamos con la colaboración de nuestra amiga Sagrario, que nos va a hacer la receta que les va a explicar a continuación. Pues muchas gracias. Hoy vamos a hacer la receta de guiso de carne o carne guisada, que es de las recetas de las Madres Clarisas. Vamos a comenzar con los ingredientes: el aceite, un kilo aproximadamente de carne, tenemos pimiento rojo y pimiento verde, dos zanahorias. Aquí he colocado dos tomates, pero uno o dos, depende a cómo le guste a cada uno. Tenemos también cebolla, que ya la tenemos previa, y luego tenemos pimienta, que puede ser o en grano o molida, el ajo y el laurel, y por supuesto la sal. Bueno, pues si os parece vamos a comentar y empecemos por poner la lumbre y echando el aceite. A continuación vamos a picar el ajo, que yo también le quito siempre, yo le llamo el corazón del ajo, pero veo que sí que tiene un poquito, se lo vamos a quitar, porque si no lo que ocurre es que luego repite, es decir, una vez que has terminado el guiso y empiezas a comer, a la larga, después de unas horas, empieza uno el estómago pues a dañarse un poquito. Vamos a ponerlo un poquito más fuerte. Una vez que ya hemos echado el ajo, vamos a introducir la cebolla. Aunque todavía no está el aceite un poquito caliente, pero no tiene importancia, Vamos a dejar esto así para que luego no se manche. Mientras se va calentando, vamos a preparar lo que es los pimientos. Está ya previo lavado, O sea que no lo vamos a volver a lavar. Entonces, veo que tiene bastante, pero vamos a empezar a picarlos así en redondito, que luego una vez que se termina el plato queda bonito, aunque luego el pimiento lo que ocurre es que como es blandito y esto tiene que llevar un tiempo guisado, pues se va a deshacer, es decir, va a estar muy blandito. Yo creo que de pimiento verde no vamos a echar más. El pimiento rojo, esto vamos a echar un poquito más porque le da un color al guiso. Una vez que está terminado su presentación, pues queda muy bonita. Yo normalmente también le quito lo que es toda la parte blanca, porque da así una presencia un poquito fea. Y ya solamente ya tiene el pimiento lo que es lo blanco. Vemos que ya la lumbre ya empieza a funcionar, porque la cebolla, contra más pochita esté, más blandita, pues el guiso al final queda más sabroso. Yo el pimiento rojo lo vamos a hacer a tiritas para que si hay personas que no le gusta el pimiento, pues tiene la opción de quitarlo, de retirarlo. Y lo hacemos con unas... Mira, aquí se ha quedado un poquito de blanco que lo vamos a quitar. Ya está la lumbre funcionando. Inmediatamente echaremos el pimiento para que luego se vaya todo haciendo a la vez. Pues vamos a moverlo un poquito. Sí, yo creo que la lumbre está en su punto, porque a veces no conviene que tenerlo muy fuerte, porque si no la cebolla se puede arrebatar, es decir, se puede quemar, y a la larga una cebolla quemada pues da un sabor un poco amargo. Vamos a echar también el pimiento. Yo tengo una costumbre de utilizar las dos cucharas. Para mí me es mucho más cómodo porque volteo a la vez todo el ingrediente que está metido. Y entonces, pues para mí es más cómodo que solamente con una herramienta.
Vamos a continuar, mientras se va dorando el pimiento y la cebolla, a partir la zanahoria. La zanahoria sí que la vamos a hacer en rajitas pequeñas, porque esto sí que luego ya, guste o no guste, luego es como si se deshaciera, o bien también la puedes retirar. Pero yo creo que la cebolla nos gusta a todos. Vamos a hacerlo de una a una porque parece que es más rápido. Quería hacerlo en dos, pero es mucha la zanahoria y está muy gorda. Vamos a bajar un poquito para que no se arrebate tanto. Y ya va esto poniéndose. Luego cuando echemos la carne, ahí se pueden hacer este guiso, se puede hacer de varios tipos de carne. Hoy lo vamos a hacer de morcillo, pero también se puede echar de falda o de una carne que me comentaron el otro día, y la verdad que lo hice y salió muy buena, que se llama, es como los aldaniles. Siempre me tengo que acordar de ellos para acordarme de la pieza. Es una pieza de verdad muy jugosa, a ver, que me acuerde ahora mismo porque se me ha ido la cabeza. Llana, se llama llana. Y la verdad es que es una carne que no tiene mucho, tiene un poquito de grasa, porque para todas las guisos se necesita un poquito de grasa, una vetita de grasa para que salga más jugosa. Bueno, pues esa carne tenía una vetita y la verdad que le dio muy buen sabor. Pero hoy es morcillo y el morcillo también sale exquisito el guiso. Bueno, pues como veis ya se está ya se está dorando. Y también vamos a aprovechar a pelar ahora los tomates. Aunque el tomate lo vamos a echar al final porque se tiene que dorar la carne previamente. Yo normalmente lo pelo el tomate, aunque no se debería, porque siempre la piel, la verdad es que tiene muchas vitaminas, pero como madre que soy, a los hijos no les gusta la piel, es decir, todo lo que se lleven pues empiezan a protestar. Y decidí de quitar la piel. O bien, también lo que es muy bueno, una vez que haces el guiso, todo lo que estás, digamos, la zanahoria, el pimiento, la cebolla, pues lo puedes luego triturar, o bien con el chino, o bien con una batidora. Pero si le quitas la piel, pues la verdad es que no hay necesidad de triturar nada. Pero bueno, es un consejo que yo les doy por si lo quieren triturar. Está un poquito duro, le quitamos así. Y con esto ya nos queda el tomatito ya listo. Y esto lo vamos a dejar ahí previo. Nos lavamos las manos. Yo soy de lavarme mucho las manos. Bueno, esto ya parece que está. Y lo que vamos a hacer ahora es echar la carne para que se vaya dorando. Hay veces que hay que echar la carne primero, porque no sé por qué motivo algunas carnes tienen mucho suero, mucho agua, y suelta muchísimo agüilla. Yo espero que esta carne no suelte mucho. Normalmente el morcillo no suele soltar, pero no lo sé. Ahora cuando lo pongamos a cocinar veremos si suelta o no suelta. Yo creo que ya está doradito y vamos a comenzar a echar la carne. Como veis ya está troceada. Bueno, es el carnicero, ya se lo dije que por favor me lo hiciera trocitos y él te lo hace. Se cayó el trapo. Bueno, pues ahora lo que hay que hacer es esperar un poquito a que esta carne se empiece a dorar.
y le echaremos enseguida la pimienta. La pimienta puede ser de dos formas, o bien en grano o bien ya triturada. Yo opto siempre y os doy el consejo de que sea más bien triturada, por el tema de que si estás comiendo el plato y te llevas la pimienta, pues es muy desagradable de llevarte ahí ese sabor. Entonces la trituras o la machacas y la verdad que le da el mismo sabor y no te llevas esa desagradable sorpresa. Porque si no, luego en casa todos protestando: mamá, que ya sabes que malo, que asco, y al final te dejan un plato exquisito que te has puesto toda la mañana a hacerlo con todo tu corazón o tu amor y te lo dejan ahí. Bueno, pues como veis, la voy a triturar un poquito, ¿eh? Aproximadamente es como una, dos pimientas, poco más o menos. Ya se está dorando la carne y ahora vamos a echar en un huequecito que hagamos el tomatito para que también salga su jugo. Efectivamente tenía razón el carnicero, no está soltando mucho suero, mucho agua, entonces yo creo que va a salir buena. Estaréis pensando que no he echado la sal. Hay quien la sal la echa al principio, porque sí que es cierto que si la echas la sal al principio, pues todos los ingredientes, pues coge ese sabor. Pero ¿qué ocurre? Que cuando es de carne, si tú echas la sal primero, si antes os he comentado lo del tema del suero, pues, o el filtro de la huella que suelta, al echarle la sal, suelta mucho más. Entonces, en lugar de hacerse un rehogado, lo que hace es cocerse y entonces, bueno, pues pierde un poquito de calidad el guiso. Entonces yo lo he hecho siempre, no al final, pero un poquito antes de terminar. Bueno, yo creo que ya le vamos a echar el tomatito, porque el tomatito lo picamos en el centro. Es que este antes se me puso rebelde, no se me quiso quitar esa piel. Y este, sin embargo, es más dócil. Conseguí quitarle la piel. Y esto ahora se va haciendo ahí despacito para luego poderle echar la harina. La harina consiste es que como es una salsita que luego hay que echarle agua, pues la harina le da un poquito de textura a la salsa. Aunque dicen también que la harina le ablanda la carne, igual que el vino blanco. Y entonces, bueno, pues esa, la harina, ese sabor, esa blandura, pues le da también que te quede bien hecho. Esto ya parece que va. Bueno, pues como se ve, es un guiso que es rápido, es sencillo de hacer, no tiene ninguna cosa complicada como los guisos que nos ponen en televisión, que bueno, son un poquito sofisticados, ¿no? Que si hay que hacerle esto, lo otro, y no, aquí hay que ir a lo práctico, ¿eh? Que guste, que alimente y que sean productos naturales, como están viendo que estamos echando zanahoria, pimiento, cebolla. Vamos a dejarlo un poquitín más y ya enseguida echamos
Esto también, el vino requiere, puede ser un vino blanco o un vino tinto, lo que se tenga a mano, o bien simplemente agua. Pero bueno, si le echan un poquito de vino, y hay en ocasiones también que se puede echar mitad de vino blanco y la otra mitad, bueno, más bien como un cuarto de mitad de vinagre, la otra mitad de vino blanco. Y le da un saborcito ahí de, pues eso, de vinagre, de alegría, de darle al plato un poquito de alegría. Y hay quien echa también, en lugar de vino blanco, vino tinto. Si se echa vino tinto, solamente es vino tinto y agua. Vinagre no lo admite. Pero el vino blanco sí admite el vinagre. Y el vinagre, la verdad, que le da un saborcito, ¿eh? Pero hoy lo vamos a hacer así, sencillito, ¿eh?, y natural. Nada de condimentos así un poco extraños. Bueno, pues vamos a echarle ya, que yo creo que está ya bastante rehogadito, le vamos a echar la harina, aproximadamente por la cantidad que es. Sí, vamos a echarle como así una cuchara, un poquitín más. Y ya tengo ahí preparado el agua para ahora ya echarle de inmediato el agua. Pero antes, como comenté, vamos a echarle también la sal para que vaya cogiendo, de aquí a que echemos el agua, vaya cogiendo ya el sabor. Yo lo estoy echando a bulto, la sal, y siempre se recomienda, una vez que antes de finalizar el plato, se pruebe, por si hay que sazonarlo un poquito más. De agua, pues yo creo que es lo que pida el guiso, pero siempre decimos lo que pida, habrá que decir poco más o menos, pues calcularos. Para esta cantidad de carne, calcularos como medio litro, poco más o menos. Yo creo que con esta cantidad de agua, de todas formas, según se va haciendo el guiso, se ve si se necesita un poquito más de cantidad de agua o no. Bueno, y yo creo que ya está prácticamente preparado para taparlo y esperar aproximadamente, pues calcularos una hora, 45 minutos a una hora. Bueno, pues vamos a ver cómo ha quedado el guiso. Ya han pasado unos 45 minutos. Hemos comprobado previamente y ya hemos visto que la carne está blanda. Entonces yo creo que ya vamos a preparar nuestro plato. Hemos visto que está blandita, que está bien, está sazonada, está bien de gusto, que es lo que tienen ustedes que comprobar antes de dar por finalizado el plato. Porque si ven que cuando lo prueban está falto de sal, pues hay que condimentarla un poquito más. O bien si está dura, que una vez que la han pinchado y está dura, pues se pone otros 5, 10, 15 minutos a cocer de nuevo. Pero este guiso ya está perfecto y lo vamos a preparar ya en el plato. Bueno, mientras tanto, lo que se ha hecho sean unas patatitas fritas, porque este plato puede ir o bien con patatas fritas independiente. Yo creo que esto es un plato bastante razonable para una persona. Y como les estaba comentando, se han frito unas patatas porque o bien puede ir independiente o bien se puede mezclar con la carne, y al mezclarla con la carne lo que se tiene que echar es un poquito de salsa. Bueno, y espero que les haya gustado. Muchas gracias, Agravio, por tu colaboración, y hasta nuestro próximo programa, si Dios quiere.